¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow the Mini. En la ruta común, donde recordaremos que estamos aquí comiendo con Rey y Taku después de que Towa regresó de su borrachera, porque hasta inconsciente quedó y terminó despertándose en un apartamento que, pues, ni pedo, no sabemos de quién es. Y aparte tiene una nueva herida y Towa no se acuerda cómo diablos se la hizo. Pues estamos en eso. Alegro, cachorritas, que después de 3 semanas finalmente les traigo nuevo video. Hazle duro. Y nos quedamos aquí con Rey diciendo: ¿verdad que sí? Bueno, comencemos a comer ahora. Buen provecho. ¡Se me antoja! ¡Se me antoja lo que está ahí en el dibujo! Rey junta sus manos, luego toma la cuchara y comienza a comer el curry. Ah, es curry. Taku también se llevó el curry a la boca e inmediatamente dio a Rey. Ahí voy a quitar esto. Bueno. Delicioso. ¿De eso? ¿Verdad? Tomate no samiga kiiteru na. La acidez de los tomates está muy bien mezclado. ¡Sonano! ¿Towa wa? ¿Do? Así es, así es. ¿Qué opinas tú, Towa? La mirada de Rey era esperanzadora y Towa tomó una cucharada. ¿Towa? Espera un momento, Towa. ¿Qué pasa? Al escuchar a Taku llamarlo, Towa, que estaba a punto de comer, se detuvo. Se dio cuenta de la herida que tiene. ¿Qué pasa con eso? ¿Te volviste a lastimar? Taku mira a la nueva herida en el brazo derecho de Towa. Sí, un poco. Mísetemiro. Muéstramelo. Ya salió el lado doctor de Taku. Extendió su brazo derecho sosteniendo todavía la cuchara y Taku lo agarró y tiró de él suavemente. Suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios, brincándome otra vez, suave. Que llevas otra vez con la canción. ¿Te cortaste? Ya. ¿Wakaranai? No, no lo sé. ¿Wakaranai? ¿Que no lo sabes? Kizuitara kou nattete, houtai mo makarete da. Para cuando me di cuenta, ya estaba así y vendado. ¿Houtai? ¿Dou iu koto da? ¿Vendado? ¿Qué quieres decir? Kino, Luzto no kaeri ni michibata de tsuburete. Ayer me caí por un callejón después de haber ido a Rost. Yappari. Como lo supuse. Me ga sametara, shiranai heya ni ita. Y cuando me desperté, estaba en una habitación desconocida. ¿Eh? Omae, soreo. ¿Tú qué? Ambos voltearon a ver a Towa. Claro. ¿Qué diablos pasa de cuando estás tan borracho que te caigas y que alguien te recoja, a ver? A menos que sea un contrabandista o alguien que te haya quitado los órganos. Y bien mal pensado. Perdón, vivo en México, hay que ser mal pensado siempre. ¿A qué te refieres con habitación desconocida? Sono mama no imi da yo. Es tal y como lo dije. ¿Dareka ni tsurekomareta no ka? ¿Hoka ni higai wa? ¿Alguien te llevó? ¿Te hicieron algo? Nani mo. Betto ni nekasarete, kono kizu ga dekite ta kurai. Nada. Solo me dejaron dormido en la cama y me vendaron la herida. ¿Sorete? ¿Te suiste? ¿Wake ga wakaranai uchi ni yarare chatta te koto? Eso significa
que estabas inconsciente y te hicieron quién sabe qué cosas? Leí que estás pensando. Ya, nani mo sarete nai. No, no me hicieron nada. ¿Eh? Imi ga wakaranai da kedo. ¿Eh? No entiendo nada. Tsumari, yoi tsuburete me o samashitara, shiranai heya no beddo ni neteite, oboe no nai kega o shiteita to? Es decir, que al despertarte de tu borrachera, estabas acostado en una cama y de una habitación desconocida, y sin recordar cómo te hiciste esa herida que ya estaba vendada. ¿Sono heya wa zenzen oboe ga nai wake? ¿Kokoro atari mo? ¿Realmente no recuerdas nada de esa habitación? ¿Ni siquiera un poco? Nai. No. ¿Heya ni wa dareka ita no? ¿Había alguien en la habitación? Dare mo. Nadie. ¿Nani sore? Nandaka kimochi garui wa ne. Kega dake de sunda kara yokatta kedo. ¿Eh? ¿Qué significa eso? De alguna manera eso suena escalofriante. Al menos no te pasó nada más que esa herida. Omae, hontou ni kiyotsukero yo. Michibata de nekomu nante. Osotte kudasai te itteru yona mon janai ka. En verdad que debes de tener más cuidado. Si te quedas dormido en un callejón, es como si estuvieras diciendo, por favor, atácame. Sobre todo en México. Taco y Rey mostraron una expresión terrible, pero el propio Towa no le importaba tanto. Sí, Towa, sí, Towa, ya sabemos que eres un vale madre, ¿eh? Te vale todo. Towa el valedor. Incluso si fuera atacado, creo que no se podría evitar. Towa, en serio, tu amor por el dolor me sorprende. Yosh, tobetara hayame ni modotte, Towa no kega no shochi o suru ka. Bien, después de comer, regresemos rápido a la clínica y tratemos la herida de Towa. Ok. Ok. Diciendo eso, Taku y Rei parecían tener prisa reanudaron la comida. Por mí no hay problema que me trates la herida después. Rei estaba masticando el curry y al escuchar eso, lanza una mirada seria para bloquear las palabras de Towa. ¿Nani itteru no? Towa mae ni mo kizu o hōchi shite kanō sasete netsu o dashita koto ga atta janai. Chiisana kega dakara tte amaku miteru to abunai no yo. ¿Qué estás diciendo? Towa, antes dejaste una de tus heridas sin atender y se infectó. Eso provocó que te diera fiebre, ¿no es así? No importa si se trata de una pequeña herida. Si no la tratas, podría ser peligroso. Tokuni, Towa wa sou iu no ii kagen nan da kara. Dou shite dekita no ka wakaranai kega nante kowai shi, chanto chirio shita hou ga ii wa. Especialmente tú, Towa, que eres tan descuidado. Tengo miedo de que no trates tus lesiones. No sé por qué, así que deberías tratarlas adecuadamente. Towa exhaló hacia Rei, quien habló como una madre. Mamá Rei, ya están empezando a salir los apodos. A Towa le pongo el valedor. Rey, te miro. La madre. Taku, el padre. Vamos a poner. A Taku vamos a decirle. Es que el puede ser el padre. Pero el dueño de Ross ya está su apodo que está. Sugar Daddy. Ayúdenme a pensar en apodos de los personajes. Bueno, creo que ya van a tratar la herida de Towa. Y Taku dice: bueno, muéstramelo. Después de que terminara el descanso, los tres se dirigieron a la habitación de tratamiento. Taku toma el brazo derecho de Towa y mira atentamente la herida. Esto es un corte. Te atacaron con un cuchillo. ¿Hamono? ¿Kirareta ってこと?
やだ怖い。え、un corte? ¿Eso quiere decir que te cortaron con algo? Dios, qué espantoso. Rey, que había estado mirando detrás de Towa, expresó sus pensamientos. 怪我としては大きいものじゃないから、すぐに治るだろうけどな。お前、本当に覚えてないのか？自分で切ったとかじゃなく？ Para hacer una herida, realmente no es tan grave. Así que sanará pronto. En verdad, no lo recuerdas. ¿No te cortaste a ti mismo o algo así? 切ってない。 No me corté.Taku recoge un algodón empapado en una solución antiséptica con unas pinzas y desinfecta la herida limpiamente. El dolor suave mancha la herida. Después de terminar, le aplicó una gasa con cartílago a la herida. La ceñó y la vendó. これでよしと。大丈夫だとは思うが、何かあったらすぐ言えよ。Con esto estará bien. Creo que estarás bien, pero si pasa algo, no dudes en decírmelo. Ah. Sí. もう、飲むのはいいけど、本当に気をつけてよね。En serio. Está bien que bebas, pero ten cuidado. 多分な。Tal vez la tenga. 最悪。Eres de lo peor. それにしても、理由はわからないんだが、最近多いんだよ。Por cierto, no sé la razón, pero últimamente han habido muchos casos. 何が？ ¿Casos de qué? 酔いつぶれて怪我をしたって患者さんがな。De muchos pacientes que son heridos después de caer borrachos. 前から結構いた気がするけど、もっと増えてるってこと？Siento que antes habían muchos casos como ese. Entonces, ¿quieres decir que han aumentado aún más? ああ。Takasato 組の締め付けがきつくなってるって話だから、追い詰められて酒に逃げる人が増えてるのかもしれんが。Sí. Se dice que el grupo Takasato es cada vez más estricto por eso. Así que tal vez haya gente que se sienta acorralada y huya por su bien.と、そろそろ時間か。午後の診察始まるぞ。おう、ya es hora. Comencemos con las consultas de la tarde. はい。Sí. O sea, en pocas palabras, esto que le acaba de pasar a Towa ya ha pasado antes a otras personas y eso está empezando a aumentar. Vaya, nos ha salido un caso bastante misterioso. Interesante.Rei se pone de pie mientras limpia las herramientas que Taku usó para el tratamiento. Omae, kyou wa yasumi datte na. Puedes descansar hoy. Sí. Mada kibun ga warui nara, ue de otonashiku netoke yo. Si todavía no te sientes bien, puedes dormir arriba. Todavía tenía un dolor de cabeza por la resaca.Pero no era suficiente para molestarse. Cuando Towa salió de la sala de examen al pasillo, pasó junto a Arimura. Este tenía un ramo entre sus brazos. ¿Las compraste? Chigaimasu yo. Ima haitatsu ga kitan desu kedo, dare kara nano ka fumei de. Te equivocas.Justo ahora vino el servicio de entregas, pero no sé quién o de dónde hayan enviado esto. Arimura respondió con una cara seria. ¿Fume? ¿Desconocido? Nano de Izumi-san e kiki ni ikou to omotte ite. Es mi imaginación. Boku no kawari ni kiite kite moraemasen ka? Es mi imaginación, Ori. Arimura se sonrojo.Vean, Arimura está sonrojado. Vean y vi la cara. O sea, no, y no creo que ese sonrojo sea por Towa, ¿eh? Sabemos muy bien desde que por primera vez que salió Arimura que Arimura no le cae muy bien Towa.
Yanimura dice: sí, es por eso que pensé que debería preguntarle sobre esto a Izumi-san. ¿Podrías preguntarle tú en mi lugar? Las mejillas de Arimura están ligeramente teñidas de rojo, o al menos, de que sea la imaginación de Towa. ¿Ya vieron? ¡Está sonrojado! Y no creo que sea tu imaginación, Towa. Curiosamente, se sonrojó al momento de mencionar a Izumi, y recordemos que ese es el apellido de Rei. A Arimura le gusta Rei. Vaya, vaya, están saliendo misterios y revelaciones aquí. Por cierto, este hombre parece estar secretamente interesado en Rei. ¡Ah! Justo lo que estaba diciendo. Lo sabía. Híjoles, ¿cómo le vamos a hacer en la ruta de Rei? ¿Tendremos a Arimura como rival? Ah, por cierto, cachorritos, aprovechando. Ahorita en los gameplays sigo en la ruta común, pero en mi traducción ya empecé a entrar a la ruta de Taku. Perdón, quería la de Rei, pero no sé en qué decisión habré tomado. Porque hubo una parte de la traducción que hice, que tomé chingo de decisiones y no me fijé cuál era para Rei y Taku. Y solito me fue llevando la ruta de Taku, así que perdonen, cachitas, pero la primera ruta que vamos a hacer es con Taku. Y ya después haré la de Rei. Parece que tengo que usar esas dos rutas primeramente para abrir la de otro personaje, que es un morenazo que me llama mucho la atención. Y de los demás no sé cómo llegar a las rutas, porque creo que también está un chico de lentes que tenemos como ruta también. En fin, sigamos. Tú ve a preguntarle. Ima te ga hanasenai desu. Nanode onegai shimasu. Ahora estoy ocupado, así que, por favor. Vaya, le está pidiendo el favor a Towa de que sea él que le pregunte sobre este ramo de flores que llegó a Rei. Y de ahí en fuera, que a Arimura le guste Rei, ¿quién habrá enviado esas flores? Dice que es un desconocido. Les digo, empezaron los misterios. Nos salió otro misterio aquí. Y a la carita picarona de Towa. ¿Estás realmente seguro? ¿Nani ga desu ka? Iin desu yo. Hayaku itte kudasai. ¿Qué está diciendo? Está bien, así que por favor vaya. Oh, esas son las flores. Quizás había adivinado el significado de sus palabras, ya que Arimura miró con odio a Towa y presionó el ramo de flores sobre él. En el momento en que recibió el ramo, un olor misterioso hizo cosquillas en la punta de la nariz de Towa. Están muy bonitas las flores, debo de admitir. Intentó acercar su rostro hacia las flores, pero no olió nada. Miró desde el ramo hasta la tarjeta dentro de él. El nombre de la florestería solo está iluminado en la columna del remitente y no se sabe de quién sea. Es decir, en otras palabras, la tarjeta que trae la flor solo trae el nombre de la florería, pero no trae el nombre de quién mandó esas flores, o sea, de quién las compró, y parece que tampoco dice para quiénes sean. Vaya, vaya. Cuando miré hacia arriba, Arimura ya se había ido. ¡Ara! ¡Nani o sono hana! ¡Kawaii janai! ¡Oh! ¿Qué pasa con esas flores? ¡Son hermosas! En ese momento, Rei venía desde la sala del personal. Bueno, ahora salí a buscarlo y ya no lo encontramos. Ese Arimura, el tímido, que no puede preguntarle a Rei, se sonroja. Eso le pide a Towa. Que le pregunte. Ah, ya me dio curiosidad hacer la ruta de Rei en cuestión a lo de Arimura, ¿no? Y además yo veo a Tomo y a Rei actuando como realmente amigos nada más. Realmente no entiendo cómo es que diablos van a quedar juntos. O sea, con Taku todavía lo veo, que puede haber surgir una relación, ¿no? Todavía con Taku. Pero con Rei no puedo imaginarme todo con Rei. Diablos, ¿cómo terminará?
pues ni modo, primero voy a hacer la de taco. Ya entré en esa parte de la traducción, así que ¿qué puedo hacer? En fin. Pues eso es todo, cachorritas, por hoy. Sí, lo sé. Siempre los videos son cortos, ¿qué puedo hacer? A lo mucho ando haciéndolo 15, 20 minutos por video. En fin, ya saben, ¿no? Ya debo de admitir que ya tengo gran avance en la traducción, aunque en mi blog no he subido todos los capis. Pues no he tenido tiempo de subirlos, todo lo que ya llevo. Pero aún así siento que todavía no es suficiente. Pero un día de estos, cachorritas, espero traerles aunque sea un video de casi una hora de slow damage, para que se las ajen. Solo déjenme avanzarle todavía más a la traducción. Decidí ponerme un tiempo un poquito más dedicado a Slow Damage porque veo que este video me trae más visitas, aunque no le gana a Lucky Dog, ¿eh? Déjenme decirle que el juego de Lucky Dog Badesh es el único juego en el que sí tengo más visitas, en el que pasan de las 100 visitas, pero los otros juegos no, son menos, incluso Slow Damage. Así que por eso Lucky Dog sigue siendo mi prioridad, además de que es uno de los juegos largos que hay. Y Slow Damage también nota que para largo, pero a comparación de los otros videos que como Lamento, Grammatical Murder, Galtia, los juegos Juris que juego, pues Slow Damage vendría siendo como que el segundo juego con más visitas. Entonces le estoy empezando a poner ya más atención y sí ya tengo más avance en la traducción, pero les dije que pues, en mi blog todavía no la subo esas partes. Todavía no, pues que no me da tiempo, chicas. Necesito vacaciones otra vez para subirlo todo. Pero sean pacientes. Así que todavía menos es un tiempecito más, seguiré trayéndoles video cada 3 semanas. Pero verá un día en que les traiga la sorpresa de que vean que el video dura al menos 40 o casi una hora. Pero ya les agarré la sorpresa después. Bueno, entonces solo eso, que chavitas. Ahora sí me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estamos viendo hasta la próxima. Matanes.